Los pioneritos de Cancún continúan con los entrenamientos presenciales y algunos de ellos desde casa, cumpliendo así los protocolos establecidos para la práctica del deporte durante el semáforo epidemiológico. En el CEFOR, ubicado en la región 220, se han implementado nuevos horarios, así como grupo de trabajo para poder darle la atención y entrenamientos a la gran mayoría de las niñas y niños, lo que ha sido un gran reto para entrenadores y papás, así lo comentó el profesor Alberto Cuazzo. El profesor, quien además es el encargado de distintas categorías en el Centro de Formación 220, invitó a los padres, jóvenes y ciudadanos, en general, a seguir cumpliendo los lineamientos que establecen las autoridades sanitarias. Es así como en esta pandemia entrenadores de los diferentes centros de formación han sabido adoptar sus entrenamientos presenciales y virtuales, manteniendo así una activación física en todos los pioneritos. Para TUDN, Adrián Cisneros. Es pura pasión.